de noticias sobre Cuba correspondiente a la semana que va del 19 al 25 de noviembre de 2023. Anunciamos el lanzamiento del nuevo disco World Music from Cuba volumen 7, una exquisita colección de sones cubanos que te sumergirá en la rica cultura musical de la isla y que tendremos el privilegio de escuchar en esta emisión. El disco está conformado por las siguientes canciones cubanas: 1. Campe y Gallo de Guillermo del Chivas. 2. Invitación de Tomasa de Don Eduardo y sus Melodías. 3. Guarapo Pimienta y Sal de María Victoria. 4. Sin clave y bombo no hay son, de Emilio Ibáñez y la charanga corazón, 5. Alto Songo de Carlos Gaitán, 6. Santiago de Cuba, de Benny Billy, 7. María Cristina, de Jesús Bello, 8. Son menos doloroso, de Arturo Clenten, 9. Perico Perejil, de Adriano Rodríguez y la Orcu. Mágica de la Habana, 10. Amor Silvestre, de Jorge Reyes. Este álbum, Producido por JN Music Group, es el séptimo volumen de una serie que explora la riqueza musical de Cuba. Desde la historia hasta las profundas raíces, estas canciones capturan la esencia de la música cubana. Esperamos que las disfrute pinchando el vídeo de L disco que se encuentra en YouTube. Abuela cubana logra llevar a su nieta a Estados Unidos tras incidente en el aeropuerto de La Habana. Gina Shao, una abuela cubana, consiguió llevar a su nieta de 11 años a Estados Unidos después de un incidente en el aeropuerto internacional, José Martí de La Habana. La niña, cuya madre falleció recientemente debido al cáncer y cuyo padre está encarcelado, estaba retenida por el gobierno cubano a pesar de tener la autorización legal para salir del país mediante un poder notarial concedido por su progenitor. La abuela, desesperada por la situación, inició una protesta en la terminal aérea junto con la niña y sus pertenencias. Después de superar momentos angustiantes, ambas lograron viajar hacia Estados Unidos, donde la abuela es residente. Este suceso fue compartido en redes sociales por Armando Caos y la activista Díaz Niurka Salcedo Verdecía, quienes celebraron la buena noticia. Activista cubana transmite mensaje desde prisión. María Cristina Garrido Rodríguez, una opositora y escritora cubana encarcelada en el Guatao, La Habana, elevó su voz en un mensaje de audio difundido por el en Club Internacional para las Américas y el Caribe. En su mensaje, Garrido pidió libertad para Cuba y para los presos políticos, desafiando abiertamente al régimen castrista. Condenada a siete años de prisión en marzo de 2022 por su participación en protestas masivas, Garrido manifestó su convicción en el poder del arte como forma de resistencia, señalando cómo la represión ideológica encarcela el arte en Cuba limitando así el desarrollo individual. A pesar de los ataques sufridos en prisión, Garrido continúa expresando su creatividad y resistencia, enviando un mensaje de admiración y apoyo a los escritores encarcelados en todo el mundo. Conferencia en La Habana busca promover la inversión selectiva de emigrados cubanos, la cual la conferencia La Nación y la emigración en La Habana reunió a alrededor de 300 cubanos provenientes de distintos países para explorar formas de contribuir al desarrollo nacional. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla enfatizó los esfuerzos de transformación para modernizar el sistema socialista y adaptarlo a las necesidades actuales. A pesar de no reconocer los fracasos del sistema cubano durante sus 62 años de gobierno, se abordó el impacto del embargo económico de Estados Unidos como desafío principal para fortalecer los lazos con la isla. La conferencia, mayormente integrada por residentes cubanos en el extranjero, suscitó debates sobre la economía y fue catalogada como un evento patriótico por los medios oficiales, aunque algunos observadores señalan su trasfondo político. Persistente crisis económica en Cuba La crisis económica en Cuba continúa, reflejada en una inflación oficial del 34% en octubre, Impulsada por el aumento significativo de precios en productos básicos como azúcar, frijoles y café. Sin embargo, el economista Pedro Moneal destaca que estas cifras subestiman la verdadera situación al no reflejar los incrementos en el mercado informal, principal fuente de suministros para la población. La escasez se extiende a productos como la leche en polvo, cuyo precio aumentó a pesar de no estar disponible mediante la libreta de racionamiento. Estos aumentos de precios han contribuido en gran medida a la inflación general de octubre. Trágico incidente en La Habana. Un hombre que salió de permiso de de la cárcel cometió un homicidio en La Habana, acabando con la vida de su expareja y dejando heridos a la madre y al hermano de esta última. El agresor se dio a la fuga después del crimen y se refugió en la casa de un pariente cercano. El incidente ha generado consternación en la comunidad. Según testimonios en redes sociales, el motivo del asesinato fue el fin de la relación entre la víctima y el agresor. Nueva tienda online de productos en pesos cubanos. Una nueva opción de tienda online. Para compras en pesos cubanos, ha sido lanzada por la empresa industria electrónica comandante Camilo Cienfuegos, EIAT. Esta plataforma ofrece una variedad de productos y servicios con entrega en todas las provincias cubanas. La tienda busca facilitar el acceso de los usuarios a soluciones electrónicas y productos para el hogar. Estados Unidos evalúa medidas ante vuelos charter desde Cuba a Nicaragua. El Departamento de Estado de EU está analizando las consecuencias para aquellos que faciliten la migración irregular a través de vuelos charter entre Cuba y Nicaragua. Existe preocupación por el bien Estar de los migrantes vulnerables y se teme que estos vuelos estén destinados al contrabando para la migración irregular, por lo que se están evaluando posibles acciones. El flujo migratorio desde Cuba a Nicaragua ha generado inquietudes en las autoridades, ya que se considera una vía no convencional para la migración hacia Estados Unidos. Estas medidas se dan en un contexto en el que el gobierno estadounidense ha implementado planes para disuadir la inmigración ilegal proveniente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aunque miles de personas continúan arriesgándose en esta travesía ilegal. Es importante tener en cuenta que estos eventos y situaciones están en curso y su evolución puede generar nuevas actualizaciones en un futuro próximo. Emisión récord de pasaportes para cubanos en el extranjero. Durante los últimos cuatro meses, las representaciones consulares cubanas en el extranjero emitieron más de 91 mil pasaportes, siendo el 70% de ellos otorgados en Estados Unidos. Esta notable cifra responde a la reducción de precios y la ampliación de la validez del documento a 10 años, desde el 1 de junio. Estas modificaciones, tan esperadas tanto por cubanos en la isla como en el extranjero, generaron un aumento significativo en las solicitudes. Estas actualizaciones han resultado en un aumento considerable en los viajes de cubanos. Según Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, Minint, el número de viajes desde la isla ha aumentado a casi 9 millones en comparación con los 7.7 millones registrados entre 2013 y 2022. Además, más de 86 mil cubanos ingresaron al país en octubre de 2023, señalando un incremento en la movilidad de los Ciudadanos. Cuba enfrenta disminución de vuelos desde Estados Unidos. A pesar del constante flujo de visitas de cubanoamericanos a la isla, varias aerolíneas estadounidenses han reducido o eliminado sus vuelos hacia Cuba en el transcurso de este año. Reportes indican una disminución de más del 20% en las rutas aéreas provenientes de Estados Unidos. En contraste, la conectividad con Cuba desde Rusia ha experimentado un aumento del 230%, según un informe de Mabrian. Díaz Canel culpa al embargo de obstaculizar vínculos con la diáspora. En el cierre de la cuarta conferencia la nación y la emigración el presidente Miguel Díaz Canel atribuyó al embargo estadounidense el entorpecimiento de las relaciones entre los emigrados cubanos y su país de origen argumentó que estas restricciones dificultan la interacción regular y segura entre los cubanos en Estados Unidos y sus familiares y amigos en la isla a pesar de reconocer la voluntad del gobierno de dialogar y fortalecer vínculos Díaz Canel reiteró que el embargo afecta la situación socioeconómica de la isla a pesar de las exportaciones significativas de Estados Unidos a Cuba registradas en años anteriores Selección de emigrados en procesos políticos y económicos. Díaz Canel destacó la intención del gobierno cubano de involucrar a cubanos en el exterior en procesos políticos y socioeconómicos, particularmente en consultas populares. Sin embargo, dejó en claro que esta participación se espera de aquellos comprometidos con el proyecto socialista, excluyendo a quienes trabajan en contra del gobierno desde el extranjero. Participación limitada de cubanos en el evento. A pesar de la convocatoria, la asistencia de cubanos radicados en el exterior en la conferencia fue limitada, con 371 participantes según la Agencia Cubana de Noticias, una cifra menor a la esperada. La mayoría de los participantes identificados tienen afinidad con grupos procastristas en el extranjero y durante el evento se escucharon cánticos de apoyo al presidente Díaz-Canel, lo que muestra una perspectiva parcial de la diáspora cubana. Estos hechos reflejan las complejas dinámicas y desafíos en las relaciones entre Cuba y sus emigrados, influenciados por factores políticos, económicos y sociales, así como por el contexto de las políticas gubernamentales. Concierto de Joaquín Sabina en Miami dedicado a Pablo Milanés. Joaquín Sabina ofreció un emotivo concierto en Miami, donde dedicó parte del espectáculo a su gran amigo y compañero musical, el cantautor cubano Pablo Milanés. Esta conexión trasciende lo profesional y se remonta a colaboraciones musicales desde 1995. Cuando Sabina respaldó la presentación del álbum, igual que ayer, de Milanés en Madrid, la amistad se ha fortalecido a lo largo de los años, evidenciada en diversas colaboraciones musicales que han dejado huella en la historia de la música hispana. Retiro de cargos a cubanos acusados de fraude en clínicas dentales en Yalea y la Pequeña Habana. La Fiscalía de Miami Dade decidió retirar los cargos contra cinco empleados, incluyendo cuatro cubanos, acusados de fraude millonario en clínicas dentales en Yalea y la Pequeña Habana, el caso, apodado, el robo del ratoncito Pérez. Tuvo un giro inesperado un mes después de los arrestos, argumentando la empresa encausada, hace pediatric dentistry or Orcedantics, acto que las acusaciones podrían tener motivaciones políticas. Estados Unidos anuncia restricciones de visado a facilitadores de vuelos charter de Cuba a Nicaragua. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa para propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que ofrezcan vuelos charter a Nicaragua, principalmente desde Cuba, destinados a migrantes irregulares. Esta medida responde a vuelos que trasladan a migrantes, mayormente haitianos, cubanos y otros hacia Nicaragua con la intención de llegar a Estados Unidos de manera irregular, las autoridades estadounidenses expresaron preocupación por estas prácticas y trabajan con gobiernos de la región para eliminar este tipo de explotación. Estos eventos reflejan la diversidad de actividades en Miami, desde expresiones culturales hasta preocupaciones legales y migratorias que involucran a Cuba y otras comunidades. Situación económica actual en Cuba. Deterioro socioeconómico, expertos como Carmelo Mesa Lago comparan la situación con un segundo periodo especial caracterizado por protestas públicas, éxodo masivo y abstencionismo electoral, causas de la crisis, además de culpar al sistema de planificación centralizada y al embargo estadounidense, se señalan otros factores como la crisis en Venezuela, el impacto de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, impacto en la economía, la situación se refleja en varios sectores, baja. Producción agrícola, déficit fiscal, desabastecimiento de alimentos y medicinas, falta de combustible e inflación. Producción y escasez de alimentos. Baja producción agrícola, la producción de alimentos básicos como huevos, carne de cerdo, arroz, frijoles y café ha disminuido significativamente en comparación con años anteriores. Reducción en la oferta de alimentos. Se menciona una drástica reducción en la producción de estos alimentos, lo que lleva a una grave escasez. Por ejemplo, la producción de huevos solo alcanza para 5 unidades al mes por persona. Crisis en el sector porcino. La producción de carne de cerdo ha disminuido considerablemente. En 2023, se observa una producción significativamente baja en comparación con años anteriores. Turismo y economía. Descenso en el turismo. A pesar del regreso de algunos turistas, las cifras actuales están muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. El sector turístico, que solía ser un punto fuerte, no muestra signos claros de recuperación. Mercado turístico, se señala que el mercado ruso ha emergido como uno de los que más crece en comparación con el año anterior. Sin embargo, las conexiones con EU han disminuido, lo que impacta negativamente en el número de turistas provenientes de este país, escasez de alimentos y turismo, a pesar de la crisis de escasez de alimentos y otros bienes básicos, Cuba sigue promocionando nuevos complejos hoteleros con amplias ofertas gastronómicas. La situación económica y social en Cuba parece ser bastante desafiante, afectando a varios sectores importantes como la agricultura, la industria turística y el suministro básico de alimentos y medicinas a la población. Declaraciones de Silvio Rodríguez. El Cantautor Silvio Rodríguez ha generado controversia al admitir en una entrevista con Cuba Debate que la gente en Cuba está pasando por dificultades más graves de lo que él había percibido anteriormente. Este comentario ha generado críticas de parte del público, acusándolo de estar desconectado de las penurias reales que vive la población cubana, especialmente por sus privilegios y comodidades. CID exige investigación sobre la muerte de un manifestante preso. La Misión Interamericana de Derechos Humanos, CID, solicitó al gobierno de Cuba llevar a cabo una investigación rápida e imparcial sobre la muerte de Luis Barrios Díaz, un manifestante preso tras las protestas del 11 de julio de 2021. Este hecho Relacionado con la falta de atención médica adecuada en prisión, ha generado indignación y preocupación por los derechos humanos en Cuba. Suspensión de vuelos a República Dominicana desde Orguín. Se ha informado sobre la suspensión de vuelos de la compañía dominicana Skylink desde el Aeropuerto Internacional, Frank País, de Orguín hasta finales de diciembre. Esta suspensión ha generado confusión entre los usuarios, aunque otras aerolíneas internacionales continúan operando en la región. ¿Peligra la Ley de Ajuste para cubanos en Estados Unidos? Se han levantado dudas sobre la durabilidad de la Ley de Ajuste cubano, después de declaraciones del senador cubano-americano Marco Rubio. A pesar de estos cuestionamientos, expertos legales afirman que la ley sigue vigente y no está en riesgo. Estos eventos reflejan una serie de preocupaciones y tensiones dentro y fuera de Cuba, abordando aspectos de derechos humanos, la situación económica y social en el país, así como la relación entre Cuba y Estados Unidos. Situación de la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano está vinculada al acto de la democracia y solo podría ser eliminada si el presidente de EU certifica al Congreso que Cuba celebrado elecciones libres, democráticas y transparentes. Punto. La ley ha generado controversia luego de que el senador Marco Rubio cuestionara el estatus de refugiado para aquellos cubanos que viajan frecuentemente a la isla. Los cubanos que solicitan asilo político y luego regresan a Cuba podrían enfrentar problemas legales en Estados Unidos, incluyendo la revisión de la validez de su asilo asilo. Devolución de migrantes por parte de EU a México. La administración de Joe Biden ha devuelto a México a unos 13.000 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que ingresaron de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos. Esta acción es parte de una estrategia más amplia para fomentar la entrada legal al país y se realiza en coordinación con México. México busca más ayuda económica de EU para abordar las causas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países emisores de migrantes. Vuelos de deportación a Cuba desde EU se han Realizado vuelos de deportación de migrantes irregulares hacia Cuba por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, estos vuelos han llevado a un número variable de personas, desaprovechando la capacidad de las aeronaves en algunos casos. Los migrantes deportados reciben formularios que les permiten una estadía legal en Estados Unidos hasta el momento de su deportación. Estos eventos reflejan la complejidad y los desafíos en la relación entre Estados Unidos y los países mencionados, así como las implicaciones legales para los migrantes, especialmente aquellos provenientes de Cuba, en el contexto de las políticas migratorias vigentes. En otra esfera, Estados Unidos responsabiliza al régimen castrista por el éxodo masivo de cubanos debido a la crisis económica, política y social. El Departamento de Estado estadounidense señala la mala gestión económica del gobierno cubano y las graves violaciones de los derechos humanos como las causas fundamentales de la migración actual. La reciente medida de Washington de restringir vuelos chárter hacia Nicaragua se enmarca en este contexto. Aunque estas acciones podrían impactar en las operaciones de las rutas aéreas hacia Nicaragua desde Cuba, algunas aerolíneas, como la estatal venezolana Conviasa, operando sin mayores afectaciones. Además, se han registrado casos alarmantes de violencia en distintas provincias cubanas, reflejando la creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Mientras tanto, recientemente, los gobiernos de Rusia y Cuba han pactado trabajar conjuntamente contra lo que llaman injerencia occidental y el extremismo, un acuerdo que se considera significativo en el contexto geopolítico actual. El ministro ruso del interior, Vladimir Kolokoltsev, fue recibido por Miguel Díaz Canel y Raúl Castro en esta relevante reunión bilateral. Estos sucesos resaltan la compleja situación que enfrenta Cuba, desde la dependencia económica en el turismo hasta la migración masiva y la búsqueda de alianzas geopolíticas en medio de desafíos internos y externos. El turismo en Cuba lucha por recuperarse, solo 1,9 millones de visitantes en 10 meses. El sector turístico de Cuba enfrenta un panorama desafiante en medio de la crisis social actual, aunque entre enero y octubre de 2023 se registró un aumento del 164,6% en la llegada de visitantes en comparación con el mismo periodo del año anterior, las cifras se mantienen un 44,6% por debajo de los niveles alcanzados en 2019, antes de la pandemia. Este año, Cuba ha recibido solo 1,9 millones de turistas, lo que sugiere que la meta, gubernamental de acoger a 3,5 millones de visitantes internacionales en 2023 será difícil de alcanzar. Este sector, crucial para la economía cubana, Aún no se ha recuperado por completo tras la crisis sanitaria. Canadá encabeza la lista de países emisores de turistas a Cuba con 748,976 visitantes, seguido por Estados Unidos, 130,331, Rusia, 146,306, España, 76,284, Alemania, 55,519, y Francia. 45,586. Los datos revelan que la comunidad cubana en el extranjero contribuyó con 297,034 viajeros internacionales, mientras que los residentes en la isla realizaron 654,853 vuelos, sumando un total de 2,591,938 personas entre enero y septiembre. A pesar de estos números, la dependencia económica de Cuba en el sector turístico se hace evidente. El turismo representa el segundo contribuyente más importante al Producto Interno Bruto, PIB, lo que subraya la urgencia de su recuperación para la estabilidad económica. En otra esfera, Estados Unidos responsabiliza al régimen castrista por el éxodo masivo de cubanos debido a la crisis económica política y social. El Departamento de Estado estadounidense señala la mala gestión económica del gobierno cubano y las graves violaciones de los derechos humanos como las causas fundamentales de la migración actual. La reciente medida de Washington de restringir vuelos chárter hacia Nicaragua se enmarca en este contexto. Aunque estas acciones podrían impactar en las operaciones de las rutas aéreas hacia Nicaragua desde Cuba, algunas aerolíneas, como la estatal venezolana Conviasa, continúan operando sin mayores afectaciones. Además, se han registrado casos alarmantes de violencia en distintas provincias. Cubanas, reflejando la creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Mientras tanto, recientemente, los gobiernos de Rusia y Cuba han pactado trabajar conjuntamente contra lo que llaman injerencia occidental y el extremismo, un acuerdo que se considera significativo en el contexto geopolítico actual. El ministro ruso del Interior, Vladimir Kolokoltsev, fue recibido por Miguel Díaz Canel y Raúl Castro en esta relevante reunión bilateral. Estos sucesos resaltan la compleja situación que enfrenta Cuba, desde la dependencia económica en el turismo hasta la migración masiva y la búsqueda de alianzas geopolíticas en medio de desafíos internos y externos. Asterisco asterisco. Crítica de un oficialista. El periodista oficialista Jesús Álvarez López, conocido por su labor en la emisora provincial de radio en Villa Clara, ha alzado su voz en crítica hacia la política de fijación de precios en productos agrícolas, evidenciando el incremento constante de los costos, lo que dificulta cada vez más la adquisición de alimentos en esta región central de Cuba. Desde la instauración del ordenamiento monetario, ha sido notoria la creciente escasez generalizada y el aumento desmedido de los precios. Esta situación se agrava con la disminución en la producción de alimentos, generando un encarecimiento en los productos debido a una inflación que afecta particularmente a los ciudadanos con menores ingresos. Alba Pérez López hace referencia a declaraciones recientes del jefe del Departamento de Comercialización de la Delegación Provincial de Agricultura en Villa Clara, quien había anunciado aumentos considerables en los precios de productos básicos como la yuca, el boniato y el plátano hace menos de un año. Estos nuevos precios resultaron sorprendentemente similares a los que ya establecía el mercado de oferta y demanda, es decir, el sector privado en el libre mercado. La situación empeoró con la aplicación de la Resolución 7, que otorga a los municipios la potestad para fijar precios máximos en la adquisición y venta de productos agropecuarios, incrementando aún más los precios. El periodista cuestiona esta medida, proponiendo que los precios deberían ser diferenciados solamente en determinadas temporadas para incentivar la siembra y evitar la escasez, en lugar de aplicar aumentos generales según zonas geográficas. Además, Señala la posibilidad de que las discrepancias en los precios entre municipios desencadenen una distribución desigual de alimentos, con regiones resguardando sus recursos por temor a perderlos en favor de mayores ganancias en otros lugares. Todas estas acciones gubernamentales parecen propensas a generar caos. Asimismo, plantea la inquietud de que la fijación de precios solo en algunos productos podría llevar a los agricultores a priorizar cultivos menos esenciales, como el ajicachucha, en detrimento de alimentos básicos como los frijoles, debido a su mayor rentabilidad. Este el debate generado en Facebook ha captado diversas opiniones, evidenciando la discrepancia entre los tomadores de decisiones y la realidad vivida por la mayoría de los cubanos. Por ejemplo, Carlos Echemendía critica esta desconexión, Resaltando la necesidad de una comprensión más cercana de la realidad cotidiana para la formulación de políticas más efectivas. Visita a Cuba del ministro del Interior de Rusia. El encuentro entre el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokolsev, y las autoridades cubanas ha acaparado la atención de la prensa oficial cubana. Sin embargo, son los detalles proporcionados por la parte rusa los que han revelado información concreta sobre esta reunión, destacando la oferta de Moscú para que los agentes cubanos amplíen su formación en un centro educativo ruso en Nicaragua. La visita de Kolokolsev, fue recibida con honores, después de su encuentro bilateral con su homólogo cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, se llevó a cabo una recepción con el presidente, Miguel Díaz Canel, y otra con el general Raúl Castro quien suele reservarse para ocasiones de gran relevancia. A pesar de la cobertura detallada brindada por la prensa del Partido Comunista de Cuba sobre estos eventos protocolarios, no se han revelado detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados entre los ministerios de interior de ambos países. Medios rusos informaron que Moscú también ofreció asistencia, metodológica y consultiva, a los agentes cubanos, además de comunicar a la isla sus prioridades, la lucha contra el extremismo y la prevención de la injerencia. Colo Koltsev expuso que la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, estaría transgrediendo su tercer artículo, el cual prohíbe la intervención en asuntos políticos, militares, religiosos o raciales. Según sus declaraciones, Occidente estaría vulnerando este artículo al interferir en asuntos internos de algunos países con objetivos políticos propios. Aunque Rusia no detalló su concepto de extremismo, Hizo referencia a la participación de representantes cubanos en la conferencia internacional sobre el problema de la difusión de la ideología del extremismo, celebrada en Moscú el pasado septiembre. Kolokoltsev manifestó la disposición de su departamento para brindar apoyo experto en esta área compartiendo materiales de referencia y formando especialistas cubanos. Para comprender mejor esta noción de extremismo, es relevante mencionar que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que la legislación en torno a este término es amplia, abarcando desde la expresión pública de opiniones políticas hasta posturas ideológicas opuestas al orden establecido, lo que puede incluir desde redes sociales hasta activismo LGBTI, todo ello bajo esta definición legal. Además de la lucha contra el tráfico de drogas y el ciberdelito, Rusia también señaló el uso del ciberespacio para la distribución de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, así como la utilización de criptomonedas para el blanqueo de capitales. El incremento de la interacción entre las fuerzas del orden rusas y cubanas fue resaltado por Colocolcev, enfatizando que no se ve influenciado por la coyuntura política. Este acercamiento ha aumentado los contactos y los intercambios periódicos, incluyendo la presencia de un representante del Ministerio del Interior de Cuba en Moscú. En el último año, las relaciones entre Cuba y Rusia han alcanzado niveles estrechos, impulsadas por el interés de Moscú en hacer de la isla su puerta de entrada a América Latina. El comercio bilateral se ha triplicado principalmente en envíos de petróleo y derivados, mientras que el turismo ruso muestra signos de recuperación. Varias empresas rusas han anunciado aperturas en Cuba y ciudadanos rusos son los únicos con privilegios para obtener tierras en usufructo por 30 años, además de exenciones fiscales. Estos encuentros diplomáticos contrastan con la difícil situación que enfrentan algunos profesionales cubanos, como los cirujanos enjuiciados a puerta cerrada en Bayamo, y las madres que protestan por la atención médica de sus hijos frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana. Reclamando soluciones inmediatas y visas humanitarias para trasladar a sus hijos a otros países si el sistema de salud de la isla no puede atender sus necesidades. Madres protestan. Madres cubanas se plantan frente a las oficinas del Ministerio de Salud Pública. Las cubanas en la protesta también solicitaron apoyo para obtener visas humanitarias. Captura de pantalla. Díaz Niurka Salcedo Facebook. Un grupo de madres cubanas, con hijos pacientes de enfermedades graves, se manifestó frente a las oficinas del Ministerio de Salud Pública de La Habana para exigir a las autoridades comunistas una solución inmediata a sus respectivos casos. Acompañadas por la activista Díaz Niurka Salcedo Verdecía, estas mujeres, además de exigir la correcta atención médica para sus hijos, también solicitaron visas humanitarias para trasladarlos a otro país, en caso de que el sistema de salud pública de la isla no pueda atenderlos. Un funcionario del ministerio las interceptó en la entrada y les prometió que las atendería sin darles más detalles. Publicaciones en redes sociales del activista Magdiel Jorge Castro y la periodista Mónica Varo Sánchez muestran a las mujeres decidas a no moverse hasta ser tomadas en cuenta. Además, exigen la liberación de las mujeres que han sido detenidas recientemente por alzar sus voces en busca de atención médica para sus hijos. Me cansé de que tantas madres me comuniquen la situación de sus hijos y no sean debidamente atendidas, no nos vamos a mover hasta que seamos atendidas, y que las madres que acaban de detener sean liberadas y vengan con nosotros, a reclamar el derecho a una atención dijo Salcedo Verdecía. El estimado pedagogo Ángel Pérez Guerrero, reconocido por su destacada participación en el programa televisivo, Escriba y Lea, ha fallecido a la edad de 81 años, según informó el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana a través de su cuenta oficial en Facebook. Nacido el 8 de mayo de 1942 en La Habana, Ángel Pérez Guerrero dejó un legado significativo en la educación y la cultura cubanas. Además de ser licenciado en Pedagogía y Ciencias Jurídicas, desempeñó roles como maestro rural y director de literatura en la Comisión de Extensión Universitaria. Su influencia educativa trascendió fronteras, impartiendo conocimiento en países como Sao Tomé y Príncipe, Cabo Verde, México y Guatemala, además de su destacada participación en eventos internacionales. Autor de importantes publicaciones como Ramón López Velarde y Octavio Smith, Trayectorias Poéticas y Unión Soviética, Política, Arte y Literatura, Pérez Herrero también fue reconocido con distinciones como la Medalla Joseta y la Distinción Rafael María de Mendi por su ejemplar contribución a la educación cubana. Su legado perdura en las generaciones de historiadores que formó, marcando profundamente la historia y la cultura cubanas con su apasionada enseñanza y su dedicación a la difusión de los valores históricos, culturales y artísticos de la nación. Regresa el Festival de Magia Ánfora con un enfoque competitivo. El Festival Nacional de Magia Ánfora, único en su tipo en Cuba y Latinoamérica, vuelve a retomar su enfoque competitivo en su edición 28. El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre en la ciudad, buscando recuperar el formato original que le otorgó su creador, el mago Peter, y que había estado ausente desde 2019. El certamen le introduce modalidades como grandes y pequeñas ilusiones, cartomagia, magia cómica, manipulación y magia general. Se espera la participación de aproximadamente 65 magos de distintas provincias y cuatro invitados mexicanos en esta edición, la cual está dedicada al director artístico Juan Raúl Velázquez Quintana y rinde un homenaje significativo. A María Ibáñez, la Maga Merlina. El programa del festival incluye competiciones, espacios teóricos, espectáculos teatrales y diversas iniciativas, donde se prevé la presencia de grupos como Huracán Mágico de las Tunas, Diamantes Negros de Matanzas, Teatro Cubano de la Magia de Camagüey, Variedades de Santiago de Cuba y Magos Individuales tanto de Cuba como de México. El evento será inaugurado oficialmente el 23 de noviembre con una peregrinación hasta la tumba del mago Peter, seguido del tradicional desfile bajo el lema Ciudad Mágica de Cuba. Presentación del libro. Libro, León Tolstoy, Epistolario Cubano. En conmemoración al aniversario 113 de la muerte del escritor ruso León Tolstoy, se presentará el libro, León Tolstoy, Epistolario Cubano escrito por Blasnabel Pérez Camejo y publicado por Cuba Literaria Ediciones Digitales. La presentación se llevará a cabo hoy a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional José Martí. Este libro, un texto inédito especialmente diseñado para soporte digital, busca explorar y reflexionar sobre la correspondencia recibida por el conocido escritor ruso desde Cuba, a fines del siglo XIX e inicios del XX. Se estima que el Museo León Tolstoy en Moscú atesora alrededor de 16.000 cartas, postales y notas enviadas y recibidas por el autor de La Guerra y la Paz, incluyendo 245 cartas escritas en español provenientes de la isla. El autor, Blasnabel Pérez Camejo, Cuenta con una trayectoria previa en la investigación del pintor ruso Vasily Berechagin, y su trabajo previo ha sido publicado en varios libros relacionados con esta temática. A lo largo de su carrera, Pérez Camejo ha recibido reconocimientos por su labor en el ámbito diplomático y cultural cubano, como embajador y consejero cultural en varios países, y por su contribución a la relación cultural entre Cuba y Rusia. El libro, León Tolstoy, Epistolario Cubano, es una obra que, según el prólogo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, revela el compromiso y el empeño de Tolstoy por contribuir, a la reforma social y al mejoramiento humano aspectos que han sido poco conocidos hasta ahora. Nuevo centro para fortalecer la bancarización, primer ministro informado. En un esfuerzo por consolidar el proceso de bancarización en Cuba, Servicios de Pago Red S.A., RedSA, una entidad financiera, está inmersa en una significativa transformación tecnológica. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el sistema, canalizando más del 70% de las operaciones a través de los canales digitales de pago. A partir del próximo año, se inaugurará un nuevo centro que potenciará las operaciones de esta entidad en el sistema Bancario cubano. Este centro se enfocará especialmente en mantener y mejorar la red de puntos de venta, voz y cajeros automáticos en todo el país. Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, explicó que estas acciones aumentarán la disponibilidad y la eficiencia de los servicios financieros. En una segunda fase, se espera que los principales bancos trasladen su tecnología al nuevo centro, que cuenta con altos estándares tecnológicos y ofrece la posibilidad de expandir aún más las capacidades de los sistemas de pago. Esto reducirá las afectaciones percibidas por la población en los servicios bancarios. El primer ministro, durante su visita, destacó la importancia de esta inversión y su impacto en la gestión de la red de cajeros automáticos, así como en el uso de los medios de pago electrónicos existentes. Manuel Marrero Cruz destaca la importancia de la segunda Jornada Nacional de Ciberseguridad. Manuel Noel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, calificó la Segunda Jornada Nacional de Ciberseguridad como una trinchera fundamental para fortalecer la seguridad nacional, especialmente en el actual escenario de guerra no convencional. Este evento que se extenderá hasta finales de noviembre, incluyó un encuentro científico en el Complejo de Investigaciones de Tecnologías Integradas, CETICUJAE, donde se presentaron ponencias, conferencias, paneles y una feria expositiva. Cuba y su política exterior, encuentro de ONGs en el exilio aborda temas críticos. En una Encuentro en Ottawa, Canadá, varias organizaciones no gubernamentales, ONG, como Democratic Spaces y la Asamblea de la Resistencia cubana se reunieron para discutir la política exterior del régimen cubano, especialmente su relación con Canadá. Ma Aikel Lima, director de Democratic Spaces, participó en este encuentro, donde se discutió el papel que Canadá puede desempeñar para responder a la represión en Cuba y trabajar hacia la liberación de los presos políticos. El evento contó con la presencia de representantes del Partido Conservador de Canadá y diversos voceros de ONGs dedicadas a la defensa de los derechos humanos. En su discurso, Lima destacó la importancia de que Canadá reformule su política exterior, considerando la alianza de Cuba con regímenes autoritarios como Rusia y China. Hizo énfasis en la necesidad de que Canadá aborde de las violaciones de derechos humanos en Cuba, especialmente tras las protestas prodemocráticas de julio de 2021 también instó a Canadá a tomar medidas más enérgicas, incluyendo sanciones selectivas a los violadores de derechos humanos en Cuba, y a ejercer una influencia más significativa en defensa de los derechos fundamentales del pueblo cubano. Cancelado concierto en La Habana, razones de fuerza mayor. El concierto programado para el viernes en el anfiteatro del Centro Histórico de La Habana Vieja, con la participación de los artistas de Caramba, Charanga Latina y Will Campa, fue cancelado debido a razones de fuerza mayor, según las autoridades locales. La la acción fue anunciada a través de un comunicado del canal O La Habana, donde se explicó que circunstancias imprevistas, fuera del control de los organizadores, llevaron a esta decisión. Las personas que adquirieron entradas podrán recibir reembolsos en las taquillas del Teatro Parque Infantil La Maestranza y el complejo del Centro Cultural Mónaco. Aquellos que compraron en línea a través de ticket podrán solicitar el reembolso cancelando la transacción en el mismo enlace. En Redes sociales, muchos cubanos han pedido aclaraciones sobre las razones de esta cancelación, recordando anteriores eventos culturales cancelados en el país, como un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba debido a la escasez de combustible en abril pasado.